Se me ocurrió una idea y es que, ay, no, 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 otra vez no. Mira que no me gusta nada bajar al cuarto de costura de noche. Pero... ¿Y ahora qué hago? ¿Y a quién llamo? ¿Sí? Uf, necesito que vengan. Tengo fantasma. Ah, pero no puedo ir, no tengo mono. Tendría que hacerme uno. Un mono. Vale, de acuerdo. Pues lo más rápido posible, depende de usted. Vale, claro. Vale. Bueno, chao. Bueno, a ver, yo me voy. Yo sí no puedo. Bueno, y ahora que esta mañana está todo un poco más tranquilo por aquí, les puedo enseñar la tela. Compré una sarga de algodón, o eso me dijeron, en un tono camel, vamos a decir camel, es más clarito que un camel. Y creo que con esto va a quedar mono, va a quedar elegantón y no va a tener ese estilo de mono de trabajo. Y para trazarlo, aunque yo tengo trazados mis bloques de pantalón, de cuerpo y de mono, voy a hacerlo desde cero para que vean cómo trazarlo. De todos modos, no es el primer mono que hago, entonces les dejo una lista de reproducción de los monos y de cómo trazarlos para que le echen un ojo. Así que lo que voy a hacer es unir dos papeles de estos de seda para trazar cuartos. Voy a trazar cuartos del patrón, es decir, que todas las medidas van a estar divididas por cuatro. Bueno, el mono va a ser sencillo, pero con un look ochentero marcado por unas hombreras. Yo no soy muy de hombreras, pero como esta chica pidió eso, pues nada, lo hacemos. Y le voy a hacer unos pliegues en los hombros para que tenga un algo y un cinto aparte para que tenga también... Bueno, a ver si lo hago pronto y se me soluciona esto. Y para medirnos vamos a necesitar el ancho de hombro a hombro. En mi caso son 39 centímetros. Y así como la distancia, lo que es el ancho del hombro en sí, del cuello al hombro, que en mi caso son 11. Voy a medir también el hueco de la sisa y voy a medirlo desde el alto del hombro hasta... la mitad de la sisa, en mi caso 19 centímetros, así como por supuesto el contorno de pecho, en mi caso 85, y el contorno de cintura, en mi caso 67. Después, por supuesto, el contorno de cadera, en mi caso 90, y por supuesto, para poder colocar todas estas rayas horizontales, es decir, la línea de pecho, la línea de cintura y la línea de cadera, necesitamos saber a qué distancia se encuentran. Así que vamos a medir la altura a la que se encuentra el pecho, la altura a la que se encuentra la cintura con respecto al hombro y la altura a la que se encuentra la cadera. O de cintura pueden medir directamente a cadera. Tengan cuidado cuando empiecen a trazar, aunque estén tentados de trazar a la mitad del patrón, tengan en cuenta que hay que trazarlo con vistas a tener una línea de cruz. Entonces esa parte no va a estar recta. Entonces no empiecen desde el borde del papel, sino denle unos centímetros para poder trazar bien. Y para trazar la línea de cruz en la línea central del cuerpo, a la altura de la cadera, voy a bajar 2 centímetros y después voy a extenderlo 5 centímetros. Esta va a ser la cruz de mi patrón delantero y después desde ese punto voy a bajar 2 centímetros y extender otros 5, que será la cruz de la parte trasera del pantalón. Así que en el mismo patrón voy a tener 2, el delantero y el trasero.
Y a la hora de hacer el cuello y el escote, lo que voy a hacer es bajar 10 centímetros el cuello para que no me quede muy cerrado. Esto es al gusto. Y después la parte de los pliegues del hombro, voy a calcular que si mi hombro tenía de ancho 11 centímetros, voy a dejar 5 centímetros más por pliegue. Voy a hacer dos pliegues y después voy a hacer una nueva curva para la sisa, para que quede bien marcada. Para que la hombrera quede escondida, lo que voy a hacer es como medio aforrarla utilizando una vista que voy a trazar con el propio patrón. Así que va a tener como en el hueco de mangas, del hueco de mangas hacia afuera va a ser la vista. Así que yo creo que puede quedar bien. Vamos a ver dónde dejé las tijeras de papel. Pues no sé. Oh, ahí no estaban. Los cuatro paneles del mono van cortados al hilo y después cosidos frente con frente y espalda con espalda por la costura central, para coserlos después por hombros, costados y entre las piernas. Los pliegues de los hombros llevan unas vistas y por último quedaría por coser los botoncitos de la espalda. Voy a empezar cosiendo los dos paneles del frente juntos, cara sobre cara, y después les voy a dar una costura de carga, abriendo las costuras para coser por los lados. Y para los paneles de atrás voy a hacer lo mismo, pero solo voy a coser de cintura hasta el pico de la cruz y voy después a hacer la misma costura de carga, rematando los bordes hacia adentro para que queden ya rematados y seguir todo por la espalda para que así ya los botones me queden monos y no se vean hebras ni mal final, ni que esté mal terminado. Y al coser esta puntada de carga voy a añadir el elástico que hará de sujeción con los botones. Y con todo sobrehilado, porque esta tela está bastante deshilachona, lo que voy a hacer es coser el frente con la espalda cara sobre cara por costuras laterales y entre las piernas, siempre de cruz a un tobillo y de cruz a otro tobillo para que no se nos tuerza. Y por último haré los hombros para después hacer los pliegues juntos y que me queden los pliegues a la misma altura. Los pliegues voy a tener cuidado de medirlos bien, tengo la cinta métrica para que queden iguales en los dos laterales. Y una vez hecho esto, claro, no los puedo coser por arriba porque quiero que queden como más naturales, más orgánicos. Entonces lo que voy a hacer es ponerle un poco de entretela para que mantengan la forma y no se abran demasiado. Las vistas van cosidas cara sobre cara por todo el borde de la sisa del hombro y después tienen una puntada interior que es muy importante para que se mantengan en su sitio. Y ahí dentro es donde voy a colocar la hombrera para que no se mueva.
Bueno, la hombrera quedó monísima. Súper importante hacerle la puntada interior a la vista para que quede en su sitio. Y lo que estaba pensando, se me ocurrió ahora, es que a lo mejor pude haber hecho como una vista entera, no sé si se puede hacer, que incluya cuello y huecos de manga. Creo que habría quedado muy bien rematado todo por dentro de esa manera. Para la próxima lo tengo en mente. Y rematar el bajo de lo que es el pantalón. Los vueltos, yo siempre la verdad es que acabo pronto, hago vuelto doble y me despreocupo. Pero esta tela es como más de vestir, entonces está pidiendo un puntito de lado, un vuelto invisible. Y cuando hice lo del vídeo de las puntadas de la máquina, hay una puntada que yo no he utilizado, que es como, es un zigzag, pero da uno de los zigzags más metido hacia la izquierda y creo que se puede hacer un vuelto invisible con esa puntada. Entonces lo que hay que hacer es, voy a primero sobrehilar todo esto para que no se deshilache y voy a marcar con alfileres lo que quiero subir. Entonces una vez marcado, lo que hay que hacer es, si este es mi pantalón al derecho, volver hacia afuera y dejar bastante del borde hacia afuera y poco de lo que es la doblez metido. Y entonces ahí vamos a coger una puntadita de esa parte metida, que al darle la vuelta va a quedar ya rematada, va a quedar cogidita por ahí, pero simplemente es un puntito de cada tres. Entonces se supone que después, una vez al derecho y planchado, se ve casi que invisible. Me acabo de dar cuenta de que ni siquiera he cortado, no tengo preparado nada para el cinto, ni siquiera corté la tela. Entonces, bueno, como me queda tela, no es problema. Vamos a aprovechar la tela que queda y voy a aprovechar el ancho de unos 50 y cortar un rectángulo como de 15 centímetros para que después, entre margen de costura, esto y lo otro, se quede un ancho como de 7. Y lo que voy a hacer es entretelar con una entretela más fina que la de antes una de las caras. Para después doblar y coser por encima. Doblar metiendo los bordes y coser. Y al llegar a los extremos, lo típico, dejar la aguja clavada para girar y seguir cosiendo. Bueno, y con el cinto ya, con esto solo me quedarían coser los botones. ¿Cuándo se hizo de noche? Uy, no, de noche no, de noche no, porque de noche es cuando pasan cosas aquí dentro, no se me puede hacer de noche, que sin, uf, ve, ya empezamos, qué va, corran, 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 unos botoncitos y ya estaríamos. Ya con esto que se apañe, yo me voy. Bueno, ya con todo en calma por aquí, les puedo contar lo que me ha parecido coser este mono. Me ha gustado mucho, creo que tiene un acabado bastante guay, muy femenino, muy bonito y de vestir también incluso.
Y aunque a mí no me gustan mucho las hombreras, la verdad es que con los pliegues quedan muy bien y creo que es ideal, si no te gusta mucho Halloween, hacerse algo que puedas ponerte después, que puedas aprovechar de otra manera. El año pasado hice el vestido de Miércoles Adams, de Merlina Adams, y me lo puse también para cualquier día, rutinario, sin problema, porque es tipo camisa. Entonces este, al ser de tipo mono, aunque tenga las hombreras, creo que se le puede sacar partido. Así que eso está muy bien también para no coser y dejar algo atrás. Me gustan los pliegues, me gustan las hombreras, me gustan los botones y las costuras de carga. Cosas que le habría hecho diferente. De hacerlo de nuevo, a lo mejor lo habría dejado incluso un fisquito más ancho para que los pliegues tuvieran todavía un poco más de volumen. Y también buscar una hombrera un fisquito más pequeña, una hombrera mínima para que fuera más, todavía un poco más versátil, un poco más del día a día. Yo no soy de hombrera, entonces por ahí me quita un poco, aunque la verdad es que me gusta cómo quedó. Y una cosa que me gustaría haber hecho, que no sabía y me planteé una vez lo vi terminado, fue una vista entera. Creo que se puede hacer una vista entera igual que cuando forras algo. Por ejemplo, el año pasado, no, hace 2 años ya, cuando hice el chaleco de pelo, lo hice con un forro todo interior cosido sin costuras. Y para hacer los redondeles de las sisas, lo que hice es que cosí hasta un punto y después le di la vuelta de nuevo por otro lado, lo saqué y cosí por el otro. Entonces, creo que se podría hacer una vista que funcionara para todo el cuello y las sisas. Y creo que quedaría muy bonito porque quedaría totalmente rematado por dentro, aunque no quedó mal. Y me gusta mucho haber utilizado una puntada diferente. Al final uno empieza a coser y siempre hace lo mismo. Yo soy muy de hacer vueltos dobles, queda todo rematado, no tienes problemas nunca, pero es verdad que esta tela es más de vestir, es más mona y pedía un vuelto con una puntada invisible. Y creo que quedó genial, creo que me voy a aficionar porque según las telas hace falta. Precio de la broma, la tela me costó a 9,90 euros el metro y compré 2,5 metros, aunque me sobró 1 metro entero, me sobró un montón de tela, porque siempre uno compra más por si acaso. Total que bueno, el metro de por si acaso, pues nada. Así que por unos 15 euros me salió el disfraz, que está bastante bien. La pena es no haber tenido un logotipo de fantasma que ponerle. Pero bueno, si lo quieres llevar para el día a día, pues tampoco querías coserle nada así tan característico. Pues bueno, yo me quedo por aquí ahora que el cuarto de costura está tranquilo y ya me cuentan qué les ha parecido, si les ha gustado, qué cosas habrían hecho diferentes o si se ven haciendo disfraces que pasen desapercibidos el resto del año. No se olviden de suscribirse y de darle un like si les gusta este contenido, que a mí me ayuda muchísimo, ayuda a que el vídeo se comparta más o incluso ustedes también pueden compartirlo con alguien a quien le pueda gustar. Y les dejo por aquí todas las costuras de Halloween que he hecho, que seguro que encuentran algo interesante. ¡Chao!